El dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, Saúl Méndez, gracias por estar aquí con nosotros y queremos conocer, con la presencia de Saúl Méndez aquí, la posición de ustedes de lo que sucedió la semana pasada en la minera Cobre Panamá, ya que hay varias versiones que han salido a la palestra relacionadas con este tema. Bienvenido, Saúl. Gracias, Alvarado. Buenos días a todos los que laboran contigo y a los televidentes. En primera instancia, agradecer el derecho a réplica que nos han dado, producto de lo que nosotros hemos denominado una campaña vil, cobarde, que se ha desatado contra Suntra y la lucha del trabajador minero. Nosotros tenemos una empresa que ha hecho un enclave colonial en este país, se llama Minera Panamá, en el que, violando las disposiciones legales, por lo menos en materia de trabajo, y ayer escuchaba un audio de un diputado en Colón que dice que tampoco cumple con las leyes en función de los impuestos que debe pagar al municipio de Donoso. Esta empresa ha impuesto la violación de lo que nosotros denominamos y el mundo laboral denomina la libertad sindical. La libertad sindical indica que los trabajadores pueden organizarse libremente en sindicato. Pueden elegir su junta directiva y además pueden elegir sus dirigentes sindicales. Los trabajadores adicionalmente deben negociar convenios colectivos. ¿Cuál fue el modo operando de esta empresa? Esta empresa empezó a conversar con nosotros en medio de que iniciaban las labores para pactar un convenio colectivo. Después ella tomó una decisión de hacer su sindicato amarillo, que ella puede controlar, que ella manda y que no representa los intereses de los trabajadores. ¿Cuál es ese sindicato? Es el sindicato de la empresa. Ella mandó un comunicado diciendo que ya ese es su sindicato oficial. ¿Pero cuál es? Porque hay 12, 14, no sé cuántos, 8 sindicatos, no sé cuántos son. El sindicato de la empresa FitQuantum. Es un sindicato de empresa. Está para esa empresa. Ellos lo crearon para ellos. ¿Y se llama el sindicato? Sí, creo que STM o algo parecido. Ah, el STM que vino aquí esta semana. Creo que sí. ¿Qué ocurre? Los trabajadores se les comunica el 22 de... enero, que ellos iban a salir de rotación con toda su pertenencia. Ellos tenían asignado en campamento camas y locker para poder guardar su pertenencia. Esa fue la gota que derramó el vaso. Los trabajadores se declararon en huelga, los representantes del sindicato amarillo, como es su costumbre, no resuelven los problemas de trabajadores y otra vez dijeron hasta aquí. O sea, ellos tenían sus cuartos asignados, es lo que se... Así, en campamento y locker. Y después dijeron, van a rotar. Van a rotar. Cuando regresan no van al mismo cuarto. Pero ese es la gota que derrama el vaso, porque ahí lo que hay es un régimen de opresión contra los trabajadores y de sometimiento, de maltrato de los jefes extranjeros y nacionales. Y esta gota que derramó el vaso y la pantomima de sindicato que los representa, los trabajadores dijeron, ya se acabó esto. Nosotros queremos la presencia aquí de nuestro sindicato, que es Suntra, porque no nos pueden imponer sindicato amarillo, para que nos represente. El 22, los dirigentes de Suntra entraron, firmaron un acuerdo junto a los trabajadores para levantar la acción. El día 29 de enero, otro grupo de trabajadores de andamio se paralizan por el maltrato de dos capataces que están en su cuadrilla. Se firma otro acuerdo y se plantea que no va a haber represalias. Pero la empresa del 1 al 17 de febrero, y especialmente en medio de los carnavales, empezó a despedir a los trabajadores que ella consideraba los más beligerantes y los ubica como los colonenses. Este es un proyecto, y esto lo dije ayer en Colón, que se está construyendo en uno de los distritos de Colón y donde menos personas hay laborando desde la provincia de Colón. No obstante, estos despidos fueron la gota que derramó nuevamente el vaso. El día miércoles ceniza, la otra vez se reunieron en asambleas masivas, puedo decir, de más de 3.500 trabajadores y decidieron volver a paralizar la obra. En horas de la noche, representantes del sindicato amarillo, dos carros y con presencia de la Policía Nacional, fueron donde estaba el dirigente Reinaldo Garcés a tratar de agredirlo. Los trabajadores salieron, le quitaron dos cuchillos y un machete. Esas son las escenas que en horas de la mañana se ve a un individuo que están los trabajadores emplazando allí, que son las que más han presentado. Ese tipo es al que le vuelven a confiscar otro machete y ya tenía el... ¿Él es del sindicato? De ese amarillo, sindicato amarillo, correcto. Entonces, ese es el segundo incidente que se da. El tercer incidente, la empresa corta la señal de comunicaciones. Ese es un delito tipificado en el Código Penal. Ellos no tienen poder en este país para cortar las telecomunicaciones. Aislaron a los trabajadores. Como lo hizo el gobierno de Martinelli. Exactamente igual.
exactamente igual. Eso es un delito y la empresa lo hace cada vez que le da la gana para reprimir a los trabajadores cuando se alzan contra su opresión. Luego entonces, como no hay comunicación, Garcés organiza a 4 compañeros, un directivo de Suntra, Llerena y 3 trabajadores más para que salgan a hacer contacto con la dirigencia en Panamá. Cuando ellos salen del primer portón y van al segundo, la empresa tiene su seguridad privada, que se encapucha de negro, viste de negro, estilo paramilitares. Estos señores secuestran a 4 trabajadores, los amarran, los golpean y los tiran para dentro del proyecto, que le dicen que ellos no van a salir del proyecto para evitar que se comunique. Los trabajadores fueron al campamento, nuevamente informaron y en masa fueron allá. O sea, salieron. Los encapuchados no eran del Suntra, eran de la empresa. Esos son los que utiliza la empresa. Nosotros, cuando se va para allá, ellos salen en desbandada y así como se logra salir, hacer contacto para informar qué está ocurriendo. Esos son 3 incidentes que se dan entre la noche del miércoles y el jueves en la mañana. El día viernes, amanecer sábado, un grupo de mandantes de extranjeros, es decir, jefes, el primer jefe del campamento 3000, que esas escenas son del campamento 3000, el segundo jefe del campamento 3000, avasallan a 8 trabajadores que están precisamente parados a donde se ve que es el tránsito ahí. Estos extranjeros se abalanzan contra una bandera nacional, la tiran al piso y además hay una enfermera que es portuguesa que le empieza a pisar la bandera nacional. Sobre eso las autoridades no han dicho nada, absolutamente nada. Pero además una enfermera que prescribe, receta a los trabajadores, no es un médico, es un delito en este país. No puede estar recetando nada. Sin embargo, no ocurre nada. Y el segundo jefe, un tipo de apellido Coronel, saca un cuchillo, apuñala las llantas de los carros de Suntra y va a apuñalar a uno de los dirigentes de Suntra en esa acción. La empresa dice que fueron los de Suntra los que destruyeron la propiedad. En esa acción, ahí están las pruebas de lo que ocurrió, en esa acción se presenta un nuevo incidente. El primer jefe, cuando yo llego al momento que se están dando esos hechos, habla conmigo y me dice que él no sabía que íbamos a dialogar de nuevo, que él iba a retirar a su gente, y ellos, a pesar de la agresión a la bandera nacional, y el individuo este que apuñala las llantas del carro y trata de apuñalar a un dirigente, salen ilesos de allí. Luego entonces se dan todo lo que son las negociaciones. Yo tengo aquí firmado, yo vi aquí un representante precisamente antes de la empresa. Antes de eso, hay otro video que me mandaron para que usted aclare eso, que fue el... Yo se lo acabo de mandar, Samit, vamos a verlo. Donde también se le acusa a ustedes de que llegaron a los dormitorios encapuchados a sacar a dirigentes del sindicato de este STM que se mencionó. Vamos a ver el video a las 6:53 minutos para que Saúl aclare de qué se trata. Ahí está, escuchen el audio antes que hable Saúl. Escuchen. Encapuchados, dice la denuncia, liderizados por dirigentes de Suntra, sacan de su habitación al secretario de Educación de STM, Eliezer Rodríguez, jueves 15 de febrero de 2018. ¿Qué dice Saúl Méndez sobre esta situación? Bueno, primero, yo no sé de dónde es ese video y cómo se está dando, pero si de video se trata, aquí yo tengo lo de los trabajadores, que más han pedido que los medios vayan allá. Para que no me crean a mí, manda las cámaras y los periodistas, donde están los trabajadores, para que ellos hablen, para que en masa los trabajadores digan qué está pasando ahí, cómo los oprime la empresa, cómo los somete, cómo esos dirigentes del sindicato amarillo no lo defienden y por qué ellos le exigieron a las autoridades que bastara la opresión y que lo representara su sindicato. O sea, ninguno de los incidentes de violencia que se registró en la mina fueron protagonizados por Suntra. Sin duda, de la misma manera en que nos, la vez pasada aquí presentaban un video de violencia y resulta ser
que le estaban tirando piedra a los dirigentes de Sundra, porque una cosa es lo que se presenta y otra cosa cuando se aclaran los problemas. Entonces, no me crea a mí, vamos allá. Vamos allá, lleven las cámaras, reúnanse con los trabajadores. Lo que buscan es cuota de poder dentro del sindicato, yo creo, dentro de los trabajadores. Yo creo que, como lo dije hace un rato, aquí hay libertades que no se respetan. Si los trabajadores en este país pueden haber alrededor de unos 130 mil trabajadores de la construcción, 90 mil de ellos se van a afiliar a Sundra de forma voluntaria. Nadie puede obligarlos a ellos a afiliarse a sindicatos amarillos. ¿Qué hacía la empresa? Le daba el contrato, aquí está, y firma aquí el sindicato amarillo. Entonces, así cualquiera tiene números. Ahora, la legitimidad de la gente, ¿cuál es? Su voluntad está expresada. Yo te voy a mandar videos y te voy a rogar que los presente, donde los trabajadores, reunidos con el ministro de Trabajo, le decían, esto es lo que queremos. En masa, no 4 y 5. ¿Cuántos afiliados tiene Suntrack en la mina? Más de 2.000. Pero ¿y hay... STM? Yo no sé, si yo no tengo por qué saber qué ellos tienen. Yo sé lo que tienen Suntrack. Yo vi a un representante de la empresa... Aproximadamente, ellos hablan de 7.500, después panameños. Sí, porque he oído de 10.000. Después hablan de 10.000, quiere decir que ese resto debe ser extranjero, porque si ellos dicen que tienen 7.000 panameños, 3.000 son extranjeros. Además de eso, debo decirte que la situación concreta, aquí se dijo que se estaban violando mujeres, que se tenía secuestrado, que... Ve acá, vamos a ser serio. Vamos a ser serio. ¿Por qué no se respeta la voluntad colectiva de los trabajadores? Los trabajadores vinieron aquí, un grupo de los despedidos, y hablaron lo que le ocurrió. Los trabajadores nos solicitan que ustedes le abran espacio a ellos para que vengan aquí. No solo a los dirigentes amarillos que han estado aquí diciendo todas sus mentiras, sino a los trabajadores que son protagonistas de eso. Es más, los que vienen saliendo en rotación están discutiendo venir a los medios en masa para que se le entreviste. ¿Por qué no se le quiere entrevistar a los trabajadores? ¿Por qué no se permite que los medios entren a esos campamentos y que tomen la noticia y le informen al país cómo es esta situación? Porque más fácil es presentar noticias falsas y decir que la violencia genera, la genera Suntra. Pero es esa empresa. Es más, ellos mandaron un comunicado ahora recientemente diciendo que el acuerdo que se firmó no es el acuerdo. Y si tú lees el comunicado, ellos dicen quién es su sindicato oficial. O sea, ellos hablan por los trabajadores. Ellos no pueden hablar por los trabajadores. Si ellos se quieren afiliar a la Cámara Minera, a la Cámara de Comercio, ese es su derecho y su problema. Ellos pueden hablar por ellos, pero ellos no pueden hablar por los trabajadores. Entonces, ese sometimiento, ese régimen que ellos tienen ahí, es un régimen que no puede ser. Eso no puede ser una colonia donde las leyes no se respeten. Pero los trabajadores extranjeros... Número, usted dice que tienen 2.000 afiliados. Hay 10.000 trabajadores. Entonces, esa no es la mayoría de 10.000. Sencillamente, la gente se afilia o no se afilia. O sea, así que la mayoría sencillo. No está afiliada. O está afiliada a otro sindicato, tú, también puede ser. Yo no te hablo de cifras de 10.000. Quien te habló de 7.000 es la empresa, y después dijo que 3.000 más, primero. Sí, ellos dijeron 7.500 panameños y 2.500 extranjeros, porque correcto, la ley lo permite. La es ley, lo que dijeron ellos. La ley que la aprobaron, ya tú sabes cómo se aprueban aquí las leyes para cosas como esa. Que lo permite el gobierno. Las autoridades. La ley se aprobó en el periodo de Pérez de Valladares y se ha mantenido hasta este gobierno. ¿Y eso es legal? Violando, si te hacen una ley y te dicen que el 25% de la mano de obra la puedes traer de afuera, esa empresa debe tener como el 40% del cálculo nuestro, 40% de mano de obra. Pero le hicieron una ley por encima del Código de Trabajo que les permite el 25% sin ninguna restricción. ¿De todo? Sí, de todo. El Código de Trabajo dice 10% siempre y cuando no haya el oficio en el país. Y si no hay el oficio en el país, tú contratas a un panameño para que aprenda y quede el conocimiento. No, allá fue 25%. ¿Y qué dice el ministro Carles de esto? No es un problema del ministro. El ministro, como todo funcionario público, tiene que hacer cumplir la ley. Es un problema de los diputados que aprobaron una ley de esa naturaleza, que el Ejecutivo lo sancionó, estoy hablando del término de Pérez Valladares, y ningún otro la ha querido revisar. Y en esas condiciones se somete a los trabajadores. Pero quiero hablar del acuerdo también. Ajá. Después de esta acción en que los trabajadores dijeron quiénes lo iban a representar, porque el acto legítimo de estar sentado ahí es que los trabajadores están parados, primero. Segundo, que los trabajadores están exigiendo quiénes lo representan. Y por eso se firmó este acuerdo que está aquí. Ustedes se reúnen con el gobierno, con el Ministerio de Trabajo, hoy. Hoy, porque este acuerdo lo planteó. Aquí dice acuerdo colectivo. No ningún otro sindicato.
Suntra se reúne con la empresa hoy en el Ministerio de Trabajo porque así se planteó. Este acuerdo está en tres tiempos. Primer tiempo, la empresa se comprometió en la mesa, y eso lo sabe el ministro que estaba allí de trabajo, de que ellos iban a pagar las 8 horas y las labores se reanudaban a partir de las 12 o 1 de la tarde. Se levantó el acuerdo antes de esa hora. Uh-huh. Y ya mandaron comunicación que solo van a pagar 4 horas. El día del pago de los trabajadores... En contra de lo que se habló. El día del pago, los trabajadores, ya tú verás lo que va a ocurrir si eso la empresa no lo respeta. Porque este es el problema. Este conflicto nuevo empieza porque ella no respeta la cláusula de no represión. Y los trabajadores que vinieron aquí, que despidieron, eso fue la gota que volvió a derramar el vaso, porque la empresa está acostumbrada a someter, ella no está acostumbrada a que alguien se le siente de tú a debatir, por lo menos los temas laborales, sino que ella impone las condiciones. Entonces, este acuerdo dice que se va a hacer un audito por parte del Ministerio de Trabajo que las partes tienen que avalar. Este acuerdo dice que no se va a tomar represalia. Este acuerdo dice que se va a pagar de los 3 días que se estuvo paralizado el 50%. Este acuerdo dice que la empresa reconoce al Suntra. Aquí vino un representante de la empresa a decir que eso no es así. Entonces, cuando ellos empiezan a hacer esto y este acuerdo está firmado, esto lo único que puede generar es desconfianza. Si pueden hacer un tiro aquí, esto lo firmé yo como representante legal del sindicato, el representante de la empresa y el ministro de Trabajo. Este acuerdo dice también que la mesa de negociación sigue hoy para ver otros temas. Campamento, insalubridad, para ver los problemas relativos al pago, formas de pago y otros problemas que tienen los trabajadores. Se habló de recontratación de esos trabajadores que vinieron aquí, que estaban despedidos por represalia. Es decir, hay una serie de temas que hay que resolverle a los trabajadores para atender esta situación. Desde el día de ayer, entiendo, y el día de hoy, el director nacional de inspecciones del Ministerio de Trabajo y el subdirector general van a encabezar dentro de la empresa esta minera las reclamaciones de los trabajadores inmediatas. Ellos deben dar orden conforme a la ley, entiendo yo, a resolverle problemas a los trabajadores. Ahora quiero darte un dato curioso que yo no veía y no se veía desde la dictadura. A esa mesa de negociación llegó el ministro de Seguridad Pública y el director de la policía. ¿Cómo? A la mesa de negociación, ahí están las imágenes y las fotos. Llegó el director nacional de la policía y llegó el ministro de Seguridad Pública. Eso no se veía aquí desde la dictadura. Pero además llevaron 100 unidades de policía más. Ellos nos dijeron que iban a garantizar la paz, que el que quería irse se fuera, que el que estaba en huelga se quedara, que ellos no se iban a meter en eso, sino que iban a garantizar paz. Yo le dije a ellos dos que la paz estaba garantizada ahí desde el primer día, que se habían dado algunos incidentes y narré lo que te acabo de narrar a ti y al país, pero que esa colectividad que está allí, esa colectividad estaba en calma y en paz. Pero evidentemente lo que percibo es, la presencia no la justifico, pero lo que percibo es que fueron por el tema de los hechos de violencia que se habían dado en el área. Hay incidentes que se han dado, que se pueden llamar hechos de violencia, otros le han dicho terrorismo, han utilizado el calificativo de quien sea, que sea, pero había, se dieron. Se hechos. Dieron situaciones que yo he narrado aquí como se dieron, ¿ok? Pero allá se llevaron 100 policías. Yo te estaba escuchando a ti debatir de problemas de inseguridad en el país, estaba escuchando el noticiero de cuántos muertos hay, cuántos apuñalados y demás. ¿Qué hacen 100 policías hoy todavía en la mina que pagamos todos los panameños que debieran estar aquí? ¿Todavía hoy están ahí? Hoy. Y tengo audios aquí. ¿Nada? Según los trabajadores, lo están incomodando. Ayer reportan del campamento SK... que los mandaron los antimotines. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que se está buscando aquí? Se está provocando a los trabajadores y se le está tratando de coaccionar. Si en ese proyecto no hay problema, que hacen 100 hombres que paga los impuestos, mientras que los ciudadanos de este país están reclamando seguridad, cuidando los intereses de Minera Panamá. ¿Qué hacen allá? Eso no tiene justificación, así que lo estoy denunciando. Y te voy a enviar a ti los videos nuestros, esperando que ustedes puedan pasarlos, los audios de voz, para que ustedes vean qué están diciendo los trabajadores, qué le está pasando. No, yo audio de voz no puedo pasar porque no sé. Pero los videos te los pueden enviar. Videos, sí. Los videos te los puedo enviar, igual te voy a mandar los audios de voz para que los tengas.
porque estas son pruebas que después cuando se dan los hechos cotejan que hubo denuncia antes de lo que está pasando. Entonces, esto es una empresa difícil. Esto es una empresa que le acaban de hacer un distrito minero para ella. ¿Cuántos ciudadanos van a vivir o viven en ese distrito que acaban de aprobar la actual asamblea y el actual ejecutivo? ¿Para qué se aprobó ese distrito? Aquí lo que hay es intereses que están favoreciendo la explotación de recursos en esa mina que van en desventaja del país. Del 98%, el 98% de lo que ahí se explote se lo lleva al extranjero, el 2% queda para el país. ¿Qué clase de situación es esta? Los problemas ambientales. ¿Quién está debatiendo los problemas ambientales? Entonces, estos son temas que el país tiene que discutir. Nosotros estamos discutiendo en este momento los problemas laborales, pero todas esas otras arbitrariedades que se están cometiendo, ¿quién las está analizando? ¿Cuánto es la cuota sindical que se le quita a cada trabajador de la mina? En primera instancia, a nadie se le quita cuota sindical. Digo, que pagan, pues. En segunda instancia, todo trabajador afiliado, por lo menos al sindicato nuestro, paga el 2%, creo que eso todo el mundo lo sabe, de su salario bruto. Nosotros eso nos permite tener el edificio que tenemos, los carros que tenemos, los locales que tenemos en todo el país, las propiedades que tenemos, los más de 100 funcionarios que están al servicio del sindicato, los especialistas que trabajan en nuestra organización. Y cualquiera, te invito al edificio nuestro para que tú veas en qué se invierte la cuota sindical. Pregunta a estos sindicatos amarillos dónde está la cuota sindical y qué hacen con ella. Abren un maletín, desaparecen después del proyecto y alguna gente queda con mucha plata. ¿Y ellos las también, cuentas del Suntra están en los bancos? Ellos también. Pero además... ¿Es el 2%? Yo no sé. Es que yo no te puedo explicar cuáles son las reglas de ellos porque yo no sé cuáles son las reglas de ellos. Yo te puedo hablar del Suntra, que yo sí sé cuáles son las reglas del Suntra. Además de eso... Nuestro 2% es un fondo de huelga, que cuando los trabajadores estamos en huelga nos ayuda a un subsidio, ¿verdad? Y que cuando una huelga es nacional, obviamente se está hablando de mover varios millones de dólares en subsidio a los trabajadores. ¿A estos trabajadores que estuvieron en huelga, Suntra les da un apoyo? En este caso en particular, estos trabajadores que están en huelga, te acabo de decir que el acuerdo se negoció el 50% de los días... El 50% de los días y que el domingo se iba a pagar 100%. Lo otro es parte de la lucha de los trabajadores. Aquí no hay lucha que no tenga una cuota de sacrificio. Toda cuota y toda lucha implica una cuota de sacrificio. Aquí el concepto de que si tú haces huelga te pagan el 100% está en el código de trabajo, que cuando tú agotas el procedimiento puedes demandar una imputabilidad de la huelga y obliga al empresario entonces a pagar el 100% de los días. Que susodicho sea de paso, en la negociación del convenio pasado con la CAPA, demandamos el pago y todavía 4 años después ya estamos negociando con la CAPA la nueva convención colectiva y los jugados no fallan. ¿Cómo está eso, esa negociación? Estamos en la parte final, estamos en la parte económica. ¿Hay un posible acuerdo? Yo quisiera que hubiera un acuerdo sin tener que ir a una huelga, pero estamos preparados para debatir con los empresarios. Este es un proyecto de convención de 155 cláusulas, nos faltan 29 cláusulas, las económicas todas. ¿Hay una fecha límite? En estos momentos no, en estos momentos están corriendo los términos que establece la ley, ya pasaron los primeros 15 días, se dio una prórroga de 10 días, se puede dar otra prórroga y después se abre un margen de 20 días para que si no hay acuerdo los trabajadores declaren una huelga a nivel nacional. ¿Y hay posibilidades de eso en este momento? ¿De qué? ¿De un acuerdo? ¿De una huelga? Del acuerdo tiene que haber un acuerdo. No, de huelga, de huelga. Y de huelga, obviamente, si no hay acuerdo hay huelga. ¿Pero el ambiente es positivo o está tenso? En realidad... Porque estamos en una situación compleja económicamente y ustedes lo saben. En realidad, bueno, precisamente las condiciones económicas, por lo menos en el sector que nosotros tenemos y al cual hemos estudiado, las cifras siguen indicando que los salarios están así y las ganancias están así. Así que en un negocio multimillonario como el de la construcción debe haber las condiciones de trabajo para los próximos 4 años. Pero el crecimiento en materia de construcción, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Se mantiene o ha bajado? Cuando tú comparas, este problema de crecimiento, tú lo comparas un año contra otro. Porque hay sectores, ¿okay?, que han crecido, pero hay sectores que no. Uno de esos es el de la construcción. ¿Ha crecido? Por supuesto. Por supuesto que sí ha crecido y por eso estoy hablando de los análisis que tenemos nosotros en económicos. Pero en fin, bueno, ese es otro tema. Yo lo que quiero llamar adelante, a los trabajadores, a la unidad, a los trabajadores mineros, a seguirse afiliando libremente al sindicato de su preferencia, a no dejarse provocar por la empresa, al director de la policía y al director... Al ministro de Seguridad Pública y al presidente les dejo la interrogante: ¿qué hacen 100 miembros de la policía dentro de un proyecto donde hay obreros laborando
mientras que los ciudadanos están reclamando en este país claramente que se les dé seguridad pública. Y además de eso, debo decir que vamos hoy a las 10 de la mañana a seguir hablando con la empresa las nuevas condiciones. Mira, parte del acuerdo dice que la empresa a partir del 17 de mayo debe sentarse con Suntra a negociar el nuevo convenio colectivo, pero ella no renuncia a seguir hostigando a los trabajadores. La empresa tiene que cambiar la actitud que tiene, la empresa tiene que entender que ella no puede imponerle a los panameños condiciones arbitrarias como lo está haciendo y que tiene que respetar la ley. Ella no puede decirle a los trabajadores qué sindicato los representa y cuáles no. Es una decisión del trabajador soberana y voluntaria. Quiero darte las gracias por la oportunidad que me has dado. Bueno, gracias al dirigente sindical de Suntrax, Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, por estar con nosotros en la mañana de hoy, aquí en la edición matutina de Telemetro Report.